Buenas tardes, clenbuterómanos anónimos. Hoy estamos aquí para un nuevo vídeo que va a ser algo diferente a lo que tenemos siempre y os traigo la review de uno de los mejores relojes deportivos en relación calidad-precio, que es el Huami Amazfit. Así que si queréis conocerlo, quedaros hasta el final del vídeo. Bueno, pues antes de empezar con el vídeo hay que decir que este reloj es el típico que está a mitad de camino entre un smartwatch y la típica pulsera deportiva, como puede ser la Xiaomi Mi Band, que es la más famosa, o también las típicas pulseras de Fitbit. Aunque hay que decir que por el precio que tiene, yo veo esto más rentable que comprarse, por ejemplo, la Fitbit, que es la que tuve yo antes, y vale prácticamente lo mismo. Si bien hay que señalar que hay que distinguir entre dos versiones del reloj, una que está en inglés que se llama Pace y otra que está en chino totalmente, y básicamente ninguna la puedes configurar directamente en español, sino que va a haber que programarla, pero en la descripción voy a dejar unos enlaces a un canal de YouTube y una página donde vienen los tutoriales para pasarlo en español, que es bastante fácil. De hecho, yo lo he conseguido, que soy bastante negado de la tecnología. Y vamos a empezar el vídeo hablando sobre el diseño del reloj, que en primer lugar hay que decir que en mi opinión es bastante bonito. De hecho, se puede decir que es un reloj que folla solo, aunque la verdad es que la correa es bastante feilla. De hecho, el otro día que yo le he cambiado la correa, me dejé el reloj en el coche y cuando volví tenía ya una tía dentro del coche, esperar, ligar, preparar para follarla. Esto es broma, evidentemente, pero bueno, tiene una parte frontal que está hecha con una esfera redonda y el material es cerámica, aunque tiene un tono así brillante que parece como de metal. Y por la parte de atrás tenemos que está hecho de plástico y tiene el sensor cardíaco, que la verdad es que no funciona muy bien, como veremos a lo largo del vídeo. También tenemos unos contactos metálicos que sirven para cargar el reloj, que vamos a tener que utilizar una base, lo que me ha parecido bastante feo porque vamos a tener que conectarlo, que a veces no pilla bien la conexión, y aparte que tienes que ir cargando con la base cuando tengas que viajar o algo para poder cargar el reloj. Y también tenemos que en los lados tenemos un botón para encender y apagar la pantalla o encender y apagar el reloj totalmente. Y también tenemos un puntito que se supone que es un micrófono, aunque la verdad es que el reloj de por sí no tiene implementada ninguna función para utilizar el micrófono, pero se prevé que a lo mejor en futuras actualizaciones se le pueda meter alguna. Además, te puedes descargar algunas aplicaciones mediante la página que ya he dicho que dejo en la descripción, como puede ser la de la grabadora de voz, entre otras. Bueno, y por otra parte, como ya he mencionado anteriormente, hay que decir también que la correa puede cambiarse por cualquier correa de 22 milímetros, que te la puedes cambiar por la oficial o comprar incluso la correa de otro color. Y yo lo que he hecho es cambiarla directamente en una relojería, fui allí, me la cambiaron y la verdad es que la que tengo ahora está bastante más elegante. Pero bueno, al final en estos cacharros lo importante es lo que tienen dentro y en este caso tenemos que vamos a encontrarnos que tiene una pantalla táctil circular de 1,34 pulgadas, una protección Gorilla Glass y una resolución de 320 por 300 megapíxeles, que además tenemos que se ve bastante bien con un buen brillo y a la luz del día sin encender la pantalla se ve bastante bien. Evidentemente cuando es de noche no, pero no podemos pedirle milagro a la pantalla, porque si no hay luz es que no ves nada, no solo la pantalla, no ves nada. Hay gente que se está quejando de eso y es algo que no me explico para nada. También hay que decir que tiene un procesador de dos núcleos a 1,2 GHz con 512 MB de memoria RAM, y también tiene 4 GB de memoria interna que nos van a permitir meter música dentro del reloj que luego la podemos escuchar en el gimnasio por los auriculares Bluetooth, que en mi caso esto es lo que me ha hecho básicamente comprarme el reloj. En cuanto a la batería, tenemos una batería de 280 mAh, pero bueno, todos estos datos que os acabo de decir, la verdad es que no sirven para nada porque puedes ver un pepinaco de hardware y luego tener una puta mierda de reloj.
como por ejemplo ha pasado con el fichaje de Bale en el Real Madrid. El fichaje de Bale, un dineral que se han gastado, venía de estar triunfando allí en la Premier, y la verdad es que aquí el 20% del tiempo es el que no está lesionado, y de ese 20% juega bien un 5%. Bueno, no me voy por las ramas y vamos a seguir hablando aquí un poquillo sobre el reloj, que como digo, ese es su hardware, y en cuanto a batería tiene unos 280 mAh, que dura más que la mayoría de los smartwatches que hay en el mercado. Y dura, si no lo usas para escuchar música, yo creo que te puede llegar a 4 o 5 días. Pero la verdad es que cuando lo escuchas cuando lo usas para escuchar música, gasta demasiada batería. De hecho, yo siempre lo escucho en el gimnasio, y en un entrenamiento de 2 horas me puede gastar más del 20% de la batería, por lo que si entrenas durante 2 días, se te reduce a 2 días de batería. Lo vas a tener que cargar cada 2 días, más o menos. Sí, bien, eso se carga bastante rápido, en 2 horas o menos está cargado entero. Y en cuanto al funcionamiento del resto de cosas, el GPS, en mi opinión, ha ido bastante bien. Salvo cuando está lloviendo o está nublado, que le cuesta bastante cogerlo, pero bueno, al final lo coge y funciona bastante bien. Y lo que es el sistema operativo sí que va bastante fluido, la verdad. Además también tiene Bluetooth 4.0, que es compatible con Android 4.4 o superior, y también con iPhone. Tiene el sensor de ritmo cardíaco, que esto, como ya he dicho, se vuelve bastante loco, y la verdad es que podían habérselo ahorrado porque no sirve para nada. El podómetro para contar los pasos, que sí los cuenta bastante bien. Y además tiene el GPS, una de las cosas especiales así que tiene es que es el primero que ha existido de 28 nanómetros. En cuanto al software, tiene el sistema operativo Android, pero no es Android con Android Wear ni nada de eso, sino que es un sistema modificado, y tiene diferentes funciones que vamos a ir analizando poco a poco. Lo primero es que tiene una pantalla principal donde te encuentras lógicamente lo que es el reloj, que si la pulsas puedes cambiar lo que es la esfera, e incluso puedes ponerle una esfera personalizada mediante imágenes que descargues desde el móvil. Aunque esto la verdad es que no me ha gustado mucho, porque cuando se apaga la pantalla se queda en 8 colores solo para ahorrar batería, y parece que está muy pixelada la foto. Entonces yo no recomiendo poner ese tipo de imágenes. Por otro lado también tenemos lo que es el menú cuando desplazamos hacia arriba, que lo que nos vamos a encontrar es que podemos ver las notificaciones. También nos da una notificación cuando llevamos mucho tiempo inactivo o cuando hemos completado el objetivo diario de pasos. Cada semana nos informa sobre la actividad de la semana anterior, y también nos da todos los días una notificación del tiempo que va a hacer en ese día y si es recomendable hacer deporte al aire libre o no. En el menú de arriba lo que nos encontramos es unas configuraciones rápidas donde podemos cambiar el brillo, también podemos ponerlo en no molestar o en modo avión. Podemos acceder a las configuraciones generales del reloj, como puede ser el wifi o el bluetooth, y también podemos ver la temperatura que hace en ese momento y la ubicación en la que estamos. A la izquierda se tiene otro menú en el que tenemos las diferentes actividades deportivas, donde nos encontramos en primer lugar la actividad de carrera, que nos va a dar diferentes datos, como puede ser la velocidad máxima, la velocidad media o la distancia recorrida, así como la altitud. También tenemos lo de caminar, que nos da también diferentes datos, la cinta estática, el ciclismo, tiene también spinning y carrera trail y elíptica. Además también podemos ver un registro de todas las actividades que hemos hecho recientemente para ir conociendo la evolución. Tiene el típico sistema de logros cuando conseguimos, por ejemplo, correr una maratón o correr no sé cuántos kilómetros, y también tiene ajustes, por ejemplo, que nos permite hacer cosas como avisarnos cuando estamos descendiendo el ritmo por debajo de un umbral o cuando el ritmo cardíaco pasa por encima de otro determinado número. Y después tenemos también todas las aplicaciones restantes que se encuentran en el menú de la derecha, como puede ser la música, que la verdad es que funciona bastante bien con los auriculares Bluetooth, pero tiene algunos problemas, como que no te permite cambiar el orden de las canciones, y aunque las agrupes por carpetas no puedes tener diferentes listas de reproducción, entonces siempre vas a tener que oírlas en el mismo orden, aunque puedes pasar muchas y empezar cada día por un lado distinto.
Por otra parte, también tenemos otra aplicación donde tenemos el tiempo, que nos hace un pronóstico para 5 días y nos enseña en nuestra ubicación lo que es el pronóstico de los próximos 5 días en cuanto a la temperatura máxima y mínima, y también si va a hacer sol, si va a estar nublado, si va a llover. Y si pulsamos en el día actual, pues nos da también más información como el nivel de humedad o también la presión atmosférica. Si seguimos hacia la derecha, encontramos también el ritmo cardíaco, que podemos tomarlo en cada momento, que como ya he dicho no es demasiado fiable la verdad, o también podemos configurarlo para que nos lo tome cada cierto tiempo, que apenas se nota en la batería, así que yo recomiendo que es lo que tengas porque al final nunca toma el ritmo cardíaco. Y cuando lo pulsamos, pues nos puede dar más información, como puede ser el ritmo cardíaco medio, el ritmo cardíaco máximo o la media en reposo, y también una gráfica con el ritmo cardíaco que hemos tenido durante los últimos días. Otro de los menús es el de las alarmas, que nos va a permitir despertarnos mediante una vibración del reloj y podemos configurar tantas alarmas como queramos. La verdad que esto me parece bastante útil y además es bastante simple y sencillo de configurar. Y tenemos también más menús como puede ser un cronómetro, otro que nos va a indicar dentro de ya la propia aplicación del reloj lo que son los pasos que llevamos, así como las calorías que hemos quemado, y también nos da esta información pero a lo largo de toda la semana mediante diferentes gráficas. Y otra aplicación que nos indica el sueño, que nos da de forma bastante precisa a qué hora nos hemos dormido, a qué hora nos hemos despertado y cuánto tiempo ha sido de sueño profundo y de sueño ligero. Si pulsamos, igualmente podemos ver las estadísticas de sueño de toda la semana. Por último, tiene también una brújula, que la verdad es que no sirve de mucho, pero está bien saber que la tiene y que si la pulsas te da también datos como la presión atmosférica o también nos indica la latitud y la longitud en la que nos encontramos. Y por último, se tiene también una aplicación de centro de formación, que supongo que lo que tiene es diferentes entrenamientos, aunque no puedo opinar mucho sobre ella porque la verdad es que ni siquiera la he probado. En cuanto a las aplicaciones que tiene el móvil y que vamos a tener que usar, son principalmente dos. Por una parte tenemos la de Amazfit Watch, que en este caso es la que nos va a permitir realizar configuraciones muy básicas, como puede ser, por ejemplo, indicar la ubicación para donde queremos que nos dé el clima, o también indicar qué notificaciones queremos recibir, porque nos va a permitir seleccionar cuáles serán las aplicaciones, aunque no se pueden responder, que esto es bastante importante y no lo dije antes, o también nos va a permitir cambiar la unidad de medida entre millas y kilómetros, que son las dos que hay disponibles. Y por otra parte, para la actividad deportiva se utiliza la aplicación Mi Fit, que es la única que se usa, perdón, que es la misma que se usa con la Xiaomi Mi Band, y que básicamente en esta vamos a tener el problema de que muchas veces le va a costar sincronizar, y desde ella podemos ver en la pantalla más grande los datos del sueño, de las actividades deportivas que se hayan quedado guardadas. También podemos ver el mapa de las rutas que hemos hecho corriendo, porque se van a guardar por el GPS, o podemos registrar nuestro peso corporal cada día, los datos de frecuencia cardíaca, etcétera. En definitiva, es un reloj que por unos 100-130 euros si lo compras en España te sale bastante barato, y para las prestaciones que te ofrece yo creo que está bastante bien, bastante elegante, porque en este caso, como podemos ver, pega tanto con ropa deportiva como con ropa más de camisa, o incluso puede pegar en traje si le pone una correa adecuada. Yo la verdad es que recomendaría su compra si quieres comprarte un reloj de este tipo, pero no comprarlo porque sí, la verdad es que es un capricho más que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya gustado, así que un saludo y a seguir creciendo. Escucha cómo suena, pues imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo. Escucha cómo suena, pues imposible va a llegar ya.